Bien, amigos de Super Deporte, a través de nuestra plataforma de Facebook, hoy es aniversario del nacimiento del gran cañonero Lolo Fernández, ídolo máximo de Universitario de Deportes y, por supuesto, del Perú en general. Y tenemos el grato placer de conversar con un colega periodista, que es una leyenda viva también del periodismo y, por supuesto, de la historia de Lolo Fernández, porque la ha vivido muy, muy cercano en su momento con él, que es don Raúl Dreyfus, a quien agradecemos estar con nosotros y que además es colaborador permanente del programa. Así que le brindamos un fuerte abrazo y un gran saludo, don Raúl. Muchísimas gracias, Franquito, gracias y también mis saludos cordiales a mi tocayo Raúl Maraví y a todos los que forman el plantel. Mi cariñoso saludo y de veras que los estoy extrañando, ya tantos días sin escucharlos, tantos días sin poder verlos. Sí, efectivamente, Saludos, gracias. de igual manera, ¿no? Bueno, obligados por esta situación en donde esperamos también nosotros que usted esté muy bien en salud y hay que cuidarse al máximo, pero tenemos que adecuarnos a las circunstancias, ¿no? La tecnología se nos ha, no, 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 nos obliga ahora a actuar de esta manera y la coyuntura también, así que esta transmisión seguramente va a ser seguida por muchos oyentes a través de nuestro Facebook. Así espero sobre todo por lo que significa Lolo Fernández para el fútbol peruano, para el fútbol en general. Efectivamente, Un verdadero ídolo. sí, seguramente que hablar muchas horas acerca de lo que ha sido Lolo Fernández y todas las vivencias que usted ha tenido cerca de él, pero seremos seguramente sintéticos en estos breves minutos para hablar de lo que ha significado Lolo Fernández, especialmente para que lo sepan las nuevas generaciones, ¿no? Que solamente tienen pues recuerdos gráficos o textuales de la historia de Lolo Fernández, pero ¿qué podríamos decirle a la juventud de estos tiempos lo que ha significado para el fútbol peruano Lolo Fernández? Para mí, miren, la máxima figura del fútbol del Perú, sobre todo por ser un goleador insigne. Han habido otros goleadores, pero ninguno como él. Y sobre todo por su humildad, por su sencillez. Un tipo demasiado bueno, demasiado amigo. Yo tuve la suerte de jugar en la U casi 4 años en la reserva y algunos partidos en primera, porque yo tenía como titulares ahí a Walter Ormeño y a Juan Bosanich, dos arquerazos, ¿verdad? Y entonces, pero yo participaba de todos los entrenamientos, de los camarines, sobre todo donde vienen los chistes, donde vienen las anécdotas. En este aspecto, Lolo Fernández, que hoy día hubiera cumplido 107 años, 107, porque él me lleva exactamente 13 años de edad. Yo tengo 94 y él hubiera cumplido 107 años hoy día. Bueno, yo tuve la suerte de ser muy amigo de él porque él era amigo del fundador y jugador de la U, Carlos Lasusa Arévalo, es primo hermano mío. Entonces, como él era tan amigo de Carlos, también esa amistad se reflejó en mí y me estimaban mucho. Y el Lolo era uno de ellos. Sobre todo te digo que es goleador insigne porque él le hizo goles, pero a todos los arqueros del mundo quienes se enfrentó. En este aspecto hay una anécdota. Juan Criado, el arquero cantor, era arquero de la U, por supuesto, y toda la vida todos los amigos decían. Dicen, pero así en broma, ¿no? Dicen que Lolo es un goleador, a mí nunca me ha hecho un gol. Entonces le preguntan, ¿y por qué, Juanito? Porque yo jugaba en el mismo equipo con él. Ese era el equipo de Juan Criado, el arquero cantor. Mira, Lolo aquí no le hizo goles. Hizo goles en la gira del Pacífico, hizo goles en la Olimpiada de Berlín, hizo goles cuando fue con el Rodillo Negro a Chile, hizo goles aquí a todos los arqueros que vinieron. Hay muchísimos, muchísimos inolvidables. Por ejemplo, los que le hizo a Bello, arquero de Independiente de Buenos Aires, que había terminado campeón. En Chile jugó Colo-Colo con el Independiente, como te digo. Y ahí Lolo fue de refuerzo y ganó Colo-Colo por 1-0 y Lolo fue el que hizo el gol. Entonces, cuando llegaron a Lima en su gira, que se vienen hacia el norte los chilenos, los argentinos,
llegaron a Lima y les tocó jugar con la U, pero se tocó que Lolo Fernández hiciera un tiro libre y Bello, el arquero, que era un arquerazo también, ese señor, dijo, no me pongan barrera, no me pongan barrera, ajá, no quiso barrera. Lolo disparó y Bello hasta ahora está buscando la pelota, no sabe dónde se fue, desapareció la pelota, pero cuando fueron a verla estaba al fondo de las redes, quién no sabía. Imagínese, después a otro arquero de Vélez Sarsfield, también Rodman, se cuenta, yo no vi eso porque fue 37, yo apenas tenía pues 10 años y estaba, no vivía en Lima, no, yo vivía en provincia de San Jacinto. Rodman dice que se jalaba los pelos y lloraba, no es posible que este hombre me haya hecho ese gol. A Luis Suárez, ese sí lo vi yo, una vez desde el medio campo casi pegado a la tribuna de Occidente, hubo un tiro libre, el árbitro era el peruano don Pedro Falcón. Acababa de recién de llegar al Perú, pero así, por preferencia más que por práctica, los tiros indirectos. Entonces, cobraron un foul a favor de la U contra el Deportivo Municipal. El arquero era Luis Suárez, el doctor Suárez, que tapó en Municipal. Y Lolo Fernández lanzó el tiro y el pobre Lucho Suárez pues también buscaba la pelota y no la encontraba. Imagínense. Entonces don Pedro Falcón anuló el gol porque dijo que él había levantado el brazo porque era tiro indirecto y nadie sabía ni nadie se había fijado en la mano de Falcón. Uf, hubo un escándalo en el estadio, lo pisaron a don Pedro Falcón, pero hasta el día de hoy creo. Y goles así famosísimos, cuando vino Racing en el año 45, vino Racing de Buenos Aires siendo campeón, tenía en su saga al famoso José Salomón, uno de los grandes bats que ha tenido el fútbol argentino. Así es. Y Lolo le hizo en un partido a Rodríguez, que era el arquero titular, que decían que era el intendente de la ciudad de Buenos Aires, pero tapaba en Racing. Le hice 5 goles de taco, de cabeza, de shot, de todo. Y siempre, Lolo, siempre agachadito, acomodándose en la red, caminando hacia el centro del campo. No es como los delanteros que ahora que hacen un gol y quieren volar, quieren darle vuelta al mundo, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Lolo, claro, no. No solamente su capacidad futbolística, sino en realidad lo que lo ha hecho muy muy particular ha sido esa personalidad humilde en el sentido positivo, ¿no? En el sentido hasta solidaria, hay que decirlo de alguna forma, ¿no? Eso creo que ha complementado lo que significa Lolo Fernández como leyenda, ¿no? Era un hombre bueno, a los muchachos nuevos que llegaban a la U le gustaba aconsejarlos, decirle, chico, no hagas esto, hace el otro. Era amigo de todo el mundo. Bueno, ese fue el primer partido con Racing. Uh-huh. Racing jugó con Alianza, Municipal, con Tabaco, creo, en esa época. Y luego volvió a jugar con la U. Y ya atacó el arquero Héctor Ricardo, uh-huh, a quien decían Capicúa. Y a él le hizo 2 goles también. O sea que en 2 partidos Lolo le hizo 7 goles al equipo Racing de Argentina. Luego en la Olimpiada de Berlín, el primer partido que hizo Perú contra Finlandia, ganó Perú por 7 goles y Lolo hizo 5 de los 7. Y así, como te digo, interminables sus goles. Después esa leyenda de que en Huacho derribó un arco. Bueno, es cierto, se cayó el parante porque no era de madera fuerte, sino era de troncos de árboles, el arco ahí en Huacho, y en una esquina estaba floja, entonces cayó ahí el pelotazo, el cañonazo de Lolo, y se vino el arco. Se vino el arco. La leyenda que destruyó. Sí. Qué detalle, pero digamos, y así muchísimas cosas. Sí. ¿Con quién de los jugadores de los últimos 30 años se podría comparar la potencia del remate de Lolo Fernández? ¿Se podría comparar, por ejemplo, con Aravena, que remataba muy fuerte, el chileno? Sí, pero no tenía la potencia de Lolo. Por ejemplo, aquí en la época de Lolo, que también jugaba en Alianza Lima, el feo Salinas, mi gran amigo Salinas,
también tenía una potencia tremenda, ¿no? Una potencia tremenda, pero no era la calidad de Lolo. Todo show de él al arco ya sabía que era el gol. Era para tenerle era, miedo, realmente. Había una fórmula, era Mario Pacheco, era el wing derecho de la U, era muy bajito, Pachequito le decían. Él corría por su punta, entraba y ya estaba aplaudiendo. Ya haciendo el centro ya estaba aplaudiendo porque sabía que Lolo entraba a la carrera y remataba con la derecha, con la izquierda, con la cabeza y hacía goles. O sea que Lolo había nacido para ser goleador. Nosotros han habido muchos, ¿no? Como te digo, Alfredo Salinas, era uno de Alianza Lima. Yo era muy amigo de Alfredo Salinas porque vivíamos cerca. Y te cuento una anécdota personal con Alfredo Salinas. Una vez cuando el campeonato de las reservas se hacía en la cancha de la U y la reserva daba puntaje para la primera, Alianza Lima reforzó su reserva para enfrentar a la nuestra, la U. Yo estaba en el arco. Ahí me hizo un golazo Carlos Gómez Sánchez, ojo, Carlos, no Juan, eran dos hermanos. Un golazo que yo siempre admiraba a Carlitos y yo lo felicitaba, digo, ¿qué tal gol que me hiciste, Carlos? No, me dice, hermano, me salió humilde, ese torrellano, Carlos. Entonces, un momento en que viene una bola elevada, yo salto para agarrar la bola arriba, y el feo Salinas vino, pero así, jugando, ¿no? Me hace así, se me acerca, y yo no sé qué me hizo en la boca, el estómago, y cuando yo bajé de la altura en que había saltado, empecé a ver una sombra negra que iba de los pies, subiendo, hasta que me quedé desmayado ahí. El Salinas fue más preocupado, hermanito, disculpe. Pero así éramos, ¿no? Amigos, claro, amigos. Claro. El de la Alianza, yo de la U. Claro. Y es el único que me ha privado en la vida porque no sé con qué me dio. Cuando yo desperté, estaba en el gras tirado y el que me estaba haciendo los masajes era el famoso Juanito Delgado, que fue por muchísimos años don Juan Delgado, sí, masajista de las selecciones peruanas. Y así tengo tantos recuerdos. Tantos recuerdos. Y Lolo Fernández tuvo la oportunidad, pues, más de una oportunidad de salir probablemente del país, tuvo ofertas y nunca las aceptó, se hablaba de cheques en blanco que le ofrecían. Si hubiera salido del país, ¿dónde cree usted que en otros países hubiera tenido el éxito significativo que tuvo en Perú? ¿Algún país que se le hubiera acomodado desde el estilo futbolístico? Sí, de frente, Colo-Colo de Chile, Colo-Colo lo quería. Eso del cheque en blanco que acabas de recordar es justamente en ese partido que jugó Independiente de Buenos Aires con Colo-Colo y que Lolo fue llevado a Chile expresamente para reforzar a Colo-Colo. Entonces él hizo el gol y al terminar el partido se acercó al camarín al presidente de Colo-Colo y le dijo, Lolo, quiero que te quedes aquí con nosotros. Y le puse un cheque, ¿no? Un cheque que se usaba antes en los bancos. Firma y pon lo que quieras. Lolo, mire, que yo le digo, no, señor. Yo le agradezco mucho, pero yo no dejo a la U, ni tampoco mi Perú, ni tampoco, como digo, ni tampoco mis frijoles con una sábana encima. Claro. La sábana se refería a usted. Claro. Y no aceptó, pero así, cheque en blanco, imagínate, la pudieron llenar después con 200.000, 300.000 soles en esa época, pero no le aceptó. Claro, eso sí. Es cierto, eso es real, eso no es una leyenda. Así es. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Lamentablemente no hay imágenes, pues, de lo que significó futbolísticamente Lolo Fernández, solamente esas imágenes ya muy antiguas de lo que fue su despedida del fútbol, aquel retiro en 1953, ¿no? Un 30 de agosto, cuando le hace 3 goles a Alianza Lima en el Clásico, en el Estadio Nacional. Pero, ¿algún otro partido que usted podría decir? Ese fue el gran partido que usted le vio a Lolo Fernández en su trayectoria futbolística que se podría destacar. Bueno, lo elogiable es que todos fueron buenos partidos porque todos hizo goles y el gol, pues, es el símbolo de
fútbol, ¿no? En la esencia del fútbol. Entonces eran todos los partidos buenos en los que jugaba el Bono, porque él hacía goles, y goles es lo que quería el público, goles es lo que quería el periodismo deportivo, claro. Goles es lo que queríamos todos. Por eso yo no puedo decir el partido malo, no. Uh-huh. Partido siempre bueno para la U, porque él hacía goles. Claro que la U perdía a veces, claro. Muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque le hacían tres y luego hacía dos, ¿no? Y claro. Así. De ahí que Lolo siempre fue respetado por propios y adversarios, ¿no? Claro, Lolo era muy amigo, por ejemplo, de Walter Ormeño, el arquero peruano que acaba de fallecer hace unos 2 meses en México. Era amigo de él, amigo de todos. Y Lolo tenía una costumbre en el camarín, por ejemplo, tenía que los músculos abdominales eran integrados, parecían por la formación de los músculos. Entonces te abrazaba fuerte y ponía a temblar. Y se asustaba porque ponía a temblar los músculos y mucha gente se retiraba. ¿Qué te pasa? Así como te digo. Increíble, increíble. Bueno, de Lolo, como comenzamos al inicio de esta nota, se puede hablar muchísimo, mucho tiempo, así que no será y como no ha sido además la primera ni la última vez que se hable de él y en Superdeporte, don Raúl, así que alguna palabra final simplemente para recordar a Lolo, para toda la juventud que nos puede estar escuchando y también convocarlo pues para que nos siga contando más anécdotas del fútbol en adelante por este portal web que tenemos en Superdeporte, ¿no? Así que, ¿qué palabras finales nos podría decir en estos 7 aniversario del nacimiento de Lolo Fernández? Bueno, para decirte que fue un hombre bueno, que fue un buen hombre, que se distinguió en el fútbol por goleador. Él tuvo a su hermano Arturo, que era back ahí en la U y posteriormente entrenador. Tuvo a su hermano Lolín Fernández, que jugó muchos años en Vélez Sarsfield, Argentina. Y entonces la familia Fernández siempre se distinguió. En este aspecto quiero decirte que una vez fuimos de la reserva de la U a jugar a Cañete y jugamos contra el equipo Lolo Fernández, de ahí de Guacará, donde había nacido Lolo. Uh-huh. Y jugamos contra 4 hermanos Fernández, José, el Cholo, al que se quedó en Buenos Aires, que fue a estudiar y se quedó allá, y el arquero, eran 4 hermanos, José era el mayor. Jugamos contra ellos y yo veía pues que todo el público hablaba de Lolo y de Lolo y de Lolo, ¿no? Porque para Guacará es un monumento, claro. Lolo. Yo he recordado todo el día su vida, parte. También he derramado lágrimas por él cuando una vez fui a visitarlo a la clínica Maison Santé, cerca del Palacio de Justicia. Y vi el estado en que estaba, te juro que sí. Hasta ahora me emociono. Sí. Un hombre tan fuerte, tan musculoso, tan alto, pero reducido al mínimo, apenas si podía caminar, no conocía por el anselmo que había sufrido. Y no me pareció lógica la vida, sí, que le paguen esto. Sí, fue totalmente destruido en todo aspecto. Claro, si usted si digamos la tecnología, qué sé yo, la vida nos diera la oportunidad de poder tener a personas tan queridas al frente, usted tuviera la oportunidad de tenerlo al frente en estos momentos a Lolo Fernández, ¿qué le diría? Que lo quiero mucho, que lo aprecio mucho, que lo admiro mucho, porque realmente no solamente como te digo, goleador, era un amigo, era un mismo consejero de los muchachos. Siempre, nunca tuve yo que hubiera tenido un enemigo, ni los jugadores de Alianza Lima, cuando había mucha rivalidad, absolutamente los mismos de Alianza. Uno de los que lo admiraba bastante era el Cornelio Heredia, otro hombre también buenísimo, que también fue el de José y de Cuarco, ¿sabes? Porque tuve la oportunidad cuando estuve en la Asociación Zorrillos. Y cuando pude en Atlético Chalaco, yo fui contra la Cornelio Heredia también. Uh-huh. Y así que decirle a la gente, este es el hombre goleador, este es el hombre bueno. Porque realmente
Sí, no había nada malo en él. Siempre alegre, siempre con sus chicos, igual que los niños los hacían mucho. Bueno, por cosas que no se pueden mencionar, ¿no? Pero claro. Ya te digo. Sí, y bueno, un poco con esas palabras y recordando al hombre bueno, también agradecemos al hombre bueno y amigo y admirado que es don Raúl Dreyfus, a quien pues estimamos mucho desde Super Deporte y queremos mantenerlo siempre con esa vitalidad, y lo convocamos para otras charlas sobre fútbol, anécdotas que usted recuerda muy bien y que van a ser de mucho agrado para los aficionados de Super Deporte. Así que quedamos para otra oportunidad, don Raúl, y le agradecemos por esta nota en la memoria de Teodoro Lolo Fernández Misán. Muchas gracias. Gracias. Cuídese mucho y conversamos pronto. Gracias. Pues, hasta luego.